Pedro Francisco Ángel Lezcano Montalvo, mayor de edad, de profesión suscuitas. Dice necesitar certificado de su existencia que termina. Otro sí dice que ha tenido infancia en un lejano pueblo de Castilla, que arribado a unas islas del Atlántico plantó en ellas semillas, que amó, vivió y dejó algunos papeles con letras manuscritas y profundas pisadas en la arena majada de la orilla, que tuvo en vida infinidad de amigos, infinidad de amigas, pero que se han ido marchando año tras año en dirección desconocida. Dice otro sí, que aunque ha quedado solo, es verdad cuanto afirma. Citados los testigos, nadie acudió a la cita, y resultando no tener constancia de su ilusorio paso por la vida, se juzga improcedente por esta notaría, considerando hipótesis y sueños, dar fe a la fantasía. Trocar mi vida nueva por tu gastada muerte fue mi primer comercio ventajoso y canalla. A Pedro lo nacieron en Madrid. El poeta escribiría muchos años más tarde estos versos dedicados a la madre desconocida que muere en su parto. Esa fue la primera de sus muchas aventuras autodidactas. Imaginar besos y caricias en una infancia de cal y barro. De Arganda para descubrir la patria que le pertenecería de por vida. Un golpe de suerte, la herencia de una tía, trae a Pedro, a su padre y a su hermano Ricardo hasta la isla. Lo que a sus ojos de niño le pareció una rara vegetación, unas azoteas donde asomaban cabras y un abuelo militar que lo llevaba a dar paseos por el campo, convierten a Lezcano en poco tiempo en un converso isleño. Fue una vida casi de una soledad y callejeando, ¿no? Yo, mi familia efectiva con la que yo me relacionaba verdaderamente era unipersonal. Era mi hermano Ricardo, era 3 años más que yo, y vivíamos pues, en plena calle, ¿no?
pero yo creo que me enriqueció mucho el modo de ser isleño. A mí es que me gustó esta solemnidad seria, esta humildad intrínseca del canario, me captó desde el principio, aun cuando era un niño. Las clases en el instituto no fueron en balde. Tuvo entre sus profesores a Espinosa, el surrealista canario, y a un cura letrado, don Joaquín Artiles, con el alma dividida entre la fe y una lista de libros prohibidos. Después llegó la guerra. Los amigos mayores marcharon al frente con las tropas de Franco y su hermano, ausente por estudios en Barcelona, fue enrolado en el ejército republicano, escapando de los bombardeos con un espíritu de supervivencia casi genético en su familia. Uno, se ruega a todos ustedes el más perfecto orden. Muchas gracias. Orden, que todos guarden estrictamente las distancias. Orden, distancia mínima entre pecho y espalda. A nuestro poeta lo movilizaron más tarde, en la última quinta, aunque no saldría de Gran Canaria. Lezcano cavó trincheras interminables en la playa de Arinaga mientras redactaba cartas de amor para las novias de sus compañeros iletrados. En el cuartel fue infortunado testigo del fusilamiento en la isleta de un pobre maestro de escuela de izquierdas. El horror de aquella escena lo convertiría de por vida en un activo pacifista. Su progenitor se casó en tres ocasiones debido al fallecimiento de sus dos primeras esposas. Ricardo, el mayor de sus hijos, fue concebido con la primera, Pedro con la segunda, y Francisco, Santiago y Miguel con la tercera. Y cuando pienso en Pedro, en toda esa adolescencia, no tengo sino ternura, acordándome de él, que tenía su carácter y su temperamento, pero era, al menos conmigo, era muy, muy, muy afable. Ricardo estableció hacia Pedro una fuerte responsabilidad paterna desde muy jóvenes. Ayudó el que fueran entre ellos hermanastros huérfanos de madre que murieron cuando ambos eran niños. Pedro tenía fascinación por su hermano mayor. De él había aprendido a leer sus primeras letras o a jugar al ajedrez. Admiraba la memoria enciclopédica de Ricardo para obras y autores literarios y envidiaba sanamente el aplomo y seguridad vital de su hermano y el espíritu cartesiano de este. Nací en el sur, bajo una luz que le regala la existencia, el gozo incierto de vivir, y aprendí a hablar para cantar como las voces que la radio me traía de otra orilla de este mar. Crecí en el sur, mi juventud fueron boleros y guitarra en las esquinas del hogar. Era soñar que iba Chabuca paseando su mantón por barandillas de cristal. Canciones del sur que van y vienen dándome el calor. El alma quiere canciones del sur, llenan mi boca, abriendo la puerta a la memoria. Canciones del sur, canciones del sur, que van y vienen, llenas de emoción, encienden la voz que el alma quiere. Vivo en el sur, en la quietud de aquellas horas que entre juegos escondieron nuestro amor. Solo éramos dos. Llueven las calles empedradas de la infancia, donde vive y donde late el corazón. Sueño en el sur, ya no estás tú, y la nostalgia que me envuelve búscala. De un disco
en el pick-up. Mercedes canta una milonga que embriaga mi soledad. Canciones del sur que van y vienen dándome el calor, que el alma quiere. Canciones del sur llenan mi boca, abriendo la puerta de mi memoria. Canciones del sur, canciones del sur, que van y vienen llenas de emoción, encienden la voz que el alma quiere. Canciones del sur, canciones del sur. La Laguna de Tenerife, entonces única universidad de aquella Canarias aún colonial, fue el lugar de los primeros escarceos amorosos. Allí lo llevó su intención de estudiar filosofía cuando lo desmovilizaron los militares. Después tuvo que coger el barco hasta Cádiz, donde trabó profunda amistad con el psiquiatra lagunero y también poeta Carlos Pinto. Vuelve a Madrid, a una universidad bien distinta de la laguna familiar que había conocido. Confesaba de viejo que lo único interesante de la facultad madrileña era el bar, donde conoció a Eugenio de Nora y otros jóvenes poetas españoles. Sotanas y tomismo inundaban las aulas con un sopor que duraría aún muchos años en el pensamiento oficial del país. Pero quedaba el Gijón, con tertulias a dos y tres bandas, donde la creación poética se expresaba a través del círculo del bondadoso García Nieto y los garcilasianos. ¿Alcanzaste a ver escribiendo a César González Ruelo su artículo de cada mañana allí o no? Sí, sí. También. Y César González Ruelo apareció un día que, cuando ya se había trasladado a Barcelona. Esto fue una anécdota que demuestra cómo en la capital funciona un poco el Parnaso y la gloria literaria, ¿no? Yo había aparecido ya en alguna antología de allí, en la de Sainz de Robles, de Aguilar, en una de la revista Espadaña, en dos o tres. Pero un día llegué y dije, qué pena. Vino González Ruano con una antología para hacerle, como no estabas aquí, no sales. Digo, bueno, pues es un procedimiento de selección muy curiosa, estar en un café, y eso es un poco Madrid. La vuelta a Canarias fue empujada por los sentimientos, el mar y el recuerdo de Carmen Jaén, el amor de su vida. A mi padre le gustaban mucho a las mujeres también, ¿eh? Le gustaban, claro. Pero siempre volvía a casa. Y yo creo que aparentaba ser más independiente de lo que era con respecto a la pareja. Necesitaba a mi madre, lo necesitaba, y mucho. Porque mi madre no era cualquiera tampoco. Era una mujer muy inteligente y sabía mucho estar y reservarse y esperar y influir, sabía. A enraizarse vivo viene desde los mares un vigía que grita. No desdeñe tu seño su vocación de olivo, mujer, tierra bendita. Por tu amor en las mañanas, muriendo en la despedida y naciendo en la llegada, el silencio de otros labios se hizo olvido en el pasado. Fue un delirio de lo amado, el silencio de otros labios se hizo olvido en el pasado. Fue un delirio de lo amado.
tus huellas, el romance de tu asombro, el delirio de tus pasos. Fue una cruz en el camino, un misterio y su destino, un abrazo encadenado. Fue una cruz en el camino, un misterio y su destino, un abrazo encadenado. Por alumbrar en tu sueño, donde el aire junta las flores de rara belleza, se me desnudó un recuerdo, palabra de amor dormida, para quemarme por dentro. Se me desnudó un recuerdo, palabra de amor dormida, para quemarme. Para quemarme por dentro. Al establecerse en Las Palmas, deseaba independizarse de su padre, así que vendió el único recuerdo que le quedaba del pueblo manchego de su progenitora. Unas tierras donde el trigo era más antiguo que la presencia del hombre. Con las ganancias se compró una máquina de imprimir y tratados técnicos para aprender lo que no sabía. La imprenta, en la calle de los Moriscos, era visitada por ilustres bohemios como Juan Ismael, que se acercaba hasta allí en chanclas y pijama. Al caer el día, se trasladaban al Bar Polo, alongado sobre el puente de palo que aún se asomaba a las riberas del barranco del Guiniguada, entre olores de carajacas y medianías. Eran los de aquella tertulia hombres viajados en su juventud que terminaron varados en la isla, atrapados algunos de ellos en un alcoholismo más o menos civilizado con el que combatían sus frustrados sueños artísticos. Los Millares Salmayores, Agustín y José María, Ventura Doreste, Felo Monzón y las féminas de Mujeres en la Isla propiciaron encuentros literarios y de amistad que lo hicieron editor de libros las más de las veces deficitario. Antología Cercada, la primera propuesta colectiva de poesía social en el país, adelantada a su tiempo por anunciar una voz nueva, no pasó desapercibida. Digo, yo creo que es eso, que fue la circunstancia de aquí ser un grupo de amigos más o menos de una ideología liberal, por lo menos. Gabriel Celaya lo comentó eso en una carta dirigida a otro gran poeta canario, Agustín Millares, en 1948, diciéndole, entre otras cosas, «Qué estupendo grupo formáis los poetas canarios, y yo que estoy solo, sin un poeta hermano cerca de mí». El Corredera sí que llegó a Mito, aunque le costó la muerte en garrote. Con Fernando Sagaceta, el abogado que con el tiempo llegaría a ser diputado en las Cortes Españolas, y otros amigos, Pedro hizo vigilia hasta apurar las razones de la sinrazón. Ya se marcha Juan García, dejando claras las cuentas. Ya se marcha Juan García, dejando claras las cuentas. Los caminos donde pisa se cubren de hierbabuena. Los caminos donde pisa se cubren de hierbabuena. Para ocultar las pisadas, a quien seguir las pretenda. Para ocultar las a quien seguir la pretenda. Diario hablado de Radio Nacional de España, 16 de septiembre de 1968.
Noticias nacionales. En el día de ayer, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Galdar y de la Brigada Político-Social de la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, han procedido a detener en la localidad de Sardina del Norte a un numeroso grupo de sospechosos de pertenecer al Partido Comunista de España y al sindicato ilegal que se hace llamar Odio. Pocos años más tarde, los hermanos Gallardo y otros compañeros de Tertulia y Vida caen en una playa de Gran Canaria, Sardina, celebrando una reunión clandestina. Les quedan años de pasos repetidos en las cárceles franquistas. Lezcano, vigilado de cerca, ve secuestrado su poemario Consejo de Paz. Bajaos del corcel, tirad la espada. Los héroes ya no existen o están en cualquier parte. Llegará la hora cero de ser héroes, cualquier día cruzando la calle. Un tribunal militar se forma para juzgarlo. Efectivamente, había una amistad más allá que fraternal, ¿no? Eran amigos de la carcajada, del no tener nada que esconder, ¿no? Eran gente, el grupo que ellos formaban, eran gente donde no tenían dobleces. Era franca aquella amistad. Discrepaban, claro que lo hacían. Y yo creo que muy, muy leal. ...25 años de paz. La familia que reta unida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco. Luchar día a día. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. En su casa conservaba cartas y pliegos de apoyo venidos desde la solidaridad a su obra poética. Uno de ellos estaba firmado con huellas dactilares de mujeres aparceras que no sabían escribir su propio nombre. Son gentes del pueblo que recitaban su poesía a la luz de los candiles. Todo el año trabajando sin ganar ningún dinero. La maldita langosta se comió los tomateros. Arrejunta, compañera, arrejunta, empaqueta. Que el camión está en la puerta y ya se quiere marchar. Mi amante estará diciendo dónde estará mi niñita. Amarrando tomateros, sabe Dios la pobrecita. Arrejunta, compañera, arrejunta, empaqueta. Porque mañana es domingo y queremos descansar. Ya había entrado en su vida el ajedrez federado. Fue su hermano Ricardo quien le enseñara de niño con matemática precisión. No quiero hacer una perspectiva estrictamente psicoanalítica, pero está claro que Pedro Lezcano atacaba al rey contrario, pero también defendía el suyo. Con lo cual, como dije en una ocasión, referido a Fernando Sagaceta, un compañero suyo de mucha singladura, realmente se era republicano en el ataque, pero monárquico en la defensa de su propio rey. Ese es el eclecticismo. Yo creo que el ajedrez tiene mucho de estrategia, tiene mucho de táctica, tiene mucho de estudio y de astucia muy poco. Es simplemente pensar, resolver problemas y estar exactamente reconociendo también las virtudes del adversario, las virtudes del contrario, que pueden pensar igual o mejor que la parte que se defiende. Pero Pedro Lezcano, el concepto de astucia le vendría muy mal, porque él era siempre muy generoso en el conocimiento de la bondad y las capacidades del adversario.
y el mar había dejado de tenerle como un visitante complacido de sus orillas. Descubrió el submarinismo y a las viejas enrocadas sobre la lengua de piedra de la barra, cuando las canteras, la playa de su ciudad, refugiaba a las primeras suecas en el bar Colón a rebufo de boleros arrastrados. En Ajuí captura un tiburón que bate un récord nacional. Él le gustaba la pesca para, sobre la marcha, ese pescado, ponerlo en una parrilla, en un asadero, en la playa, ¿sabes? Era una especie de ritual instantáneo, inmediato, ¿no? Ni siquiera se planteaba hacer croquetas con el pescado, mucho menos congelarlo. Quiero decir, era una cosa inmediata, como ancestral, ¿no? Su fascinación por los fondos marinos y por las acampadas al aire libre le llevan cada verano a las costas de Fuerteventura, una isla que lo cautiva por su desnudez paisajística y su silencio adormecido de siglos. ¿Para qué se desnuda tanta tierra ardorosa y pasiva? Horizontes de senos acostados, caderas desceñidas. ¿Qué amante secular tarda o desdeña tan vasto amor, amante tan propicia? Una hoja de vid, clásicamente, cubre su virgen desnudez antigua. ¿Y acaso la palmera surtidora y el tarajal ceniza y el palio de algún ave soñadora de trigales que emigra? Sobre sus cuerpos sueñase la rosa y reside la espina. Thank you.
Así, Lezcano se terminó convirtiendo en un poeta a ratos. Bien es verdad que su espíritu no paraba solo en eso. Con la sólida complicidad de Ricardo, las espaldas, hermano, ese lugar donde germina el ala. Con amigos y familia, funda el Teatro Insular de Cámara. El Museo Canario, una entidad cultural de raíz ilustrada que era respetada incluso en los conservadores ámbitos de la política cultural del régimen, les acoge. En los camerinos, donde se cambian para las funciones el Godot de Ionesco, el Lindo de Don Diego o el Inquisidor de las Brujas de Salem, son observados por las momias de la prehistoria de Canarias con mortuoria indiferencia. Fueron 12 años de éxito local que trascendió el mágico prodigio de la afición. Lezcano pinta decorados, dirige y actúa con proverbial facilidad. El compromiso de las letras fue también el de las ideas. El Bate fue compañero de viaje de los clandestinos comunistas. Pero en verdad la ortodoxia del partido nunca fue de su agrado. Cualquier tipo de fe estuvo siempre lejos de la duda existencial de Lezcano. Con Germán Pires, entonces secretario general de los comunistas isleños, compartió amistad, dialéctica y ajedrez. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Los años 70 trajeron los esperados cambios. El poeta puso sus versos al servicio de la transición. La marea humana, ahora sí, salía a la calle en busca de sus derechos civiles. De mitin en mitin se le oía recitar La Maleta, un monólogo en el que seducía por sus capacidades actorales. En el sur, creo que era, no sé qué lugar del sur de nuestra isla, lo habían invitado, pues no sé, para hablar sobre la vejez o sobre... No recuerdo, un apoyo. Y de repente se fijó que la mayoría del auditorio eran mujeres y se fijó en las manos. Esta gente es de campo, esta gente lo que yo les diga. Estos no vienen aquí a que les hable sobre política ahora. No. Se fijó en los rasgos que tenía, pidió disculpas, salió un momento y sobre la marcha improvisó un poema que se lo dedicó a aquellas señoras aparseras que estaban allí. Yo tengo preparada la maleta grande y de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana y mi padre a Venezuela. La tengo preparada, 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Ha servido de todo, como banco de viajar en cubierta y como mesa, y si me apuran mucho, como ataúd me han de enterrar en ella. A principios de los años 80 viajó hasta los campamentos de los refugiados saharauis en Tinduf, vivificando su sentido de la solidaridad más allá de las fronteras políticas. El Sáhara es una cura de vanidades, como digo ahí yo. Debíamos visitarla muchos y darnos cuenta de lo que está pasando allí y del milagro que está haciendo el pueblo aquel. El polvo de sus sandalias levanta el ciro coileño desde su casa mi casa, levanta el ciro coileño desde su alma mi alma, es la nube volandera que llega hasta las Canarias, en la nube volandera que llega hasta las Canarias, es la triste mensajera del destierro que la embarga, es la triste mensajera de las penas de su alma. En el cielo la luna,
enamora una estrella. Sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra. ¿Dónde nacerá? Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila con pan, sale la luna en el Sahara. Cuando su lema riega el plantal, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña la paz, sale la luna en el Sahara. Sombra de una jaima, su lema vive en Tindú, a la sombra de una jaima, tiene la piel de aceituna y los ojos de melaza, tiene la piel de aceituna de las mujeres del Sahara. Su lema reza en la noche y espera la madrugada, su lema reza en la noche y espera la madrugada, a que venga su querer, que se enamoró del alma, a que venga su querer, la llama de su esperanza. En el cielo la luna enamora una estrella, sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra. ¿Dónde nacerá? Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila con paz, sale la luna en el Sahara. Cuando su lema riega el plantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña la paz, sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás, sale la luna en el Sahara. Cuando su lema riega el plantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña la paz, sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad. Floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad, sale la luna en el Sahara. El poeta y Carmen formaron una familia atípica para las convenciones educacionales de la época. A sus tres hijas, Mai, Delia y Piti, se le sumaría Perico, cuando ya la pareja abordaba el camino de su madurez. Lo que pasa que claro, como no eran una pareja al uso tampoco, ni unos padres tampoco al uso, distintos, eran diferentes, ¿no? Eran alternativos. Lo que se llama ahora ser alternativo. Mis padres ya lo eran. Yo, si comparaba mi familia con las de otros, no tenían nada que ver. Agaete fue otra de las paradas vitales de la familia, que visitaban una casa que poseían allí May, la primogénita, y su marido José María. Ambiente de pescadores, mar del norte y sol alumbraban al poeta. La Gran Canaria 2, rumbo norte, viento este, donde tocan la retreta, donde se baila la rama, donde dicen agaete. Ahí es que suena la clave, en una esquina caliente, eso se pone en se pone a bailar mi gente.
que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola. Y reincidentes, cuñado con un sobrino, muchachita estudiante, borrachito diligente. Ay, La Habana se asoma en poetas penitentes que quieren salir de pobre, brindando a los parroquianos con versos de rima urgente. Que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola. Lleves al relente, la calle se hace de todo, la vida pregona un son, brindando por los ausentes. Que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola, que tú no te pongas sola en la esquina del Perola, que tú sola en la esquina del Perola, que tú no te pongas sola en la esquina del Perola. Mi pequeña María, yo quisiera escribir para ti una poesía. Mas si las voces muerte o primavera tienen la misma música en tu oído, si mi voz es un aire que tus cabellos mueve y mi escritura un juego divertido de caminitos negros en la nieve, ¿cómo vas a entenderme, mi pequeña María, si acaso te dan sueño mis canciones? Extranjera bonita, de tu patria a la mía, están hechas de besos las comunicaciones. Yo quisiera escribirte una tierna balada, un madrigal tan dulce como un terrón de azúcar, y que me lo pidieras con tu mano estrellada. Yo quisiera... Mi pequeña María, si María te llama, por otras Marías que en mi vida habitaba. Mi pequeña María, yo quisiera encontrar la manera de que nunca creciera y que tú me pidieras
con tu mano estrellada una tierna balada para dormir muñecas cada noche en tu cama y que tú me pidieras con tu risa de niña una luna lunera para abrigar tus sueños con olor de azucena. Mi pequeña María, como digo cantando, que se te alcance, que yo te quiero tanto, mi pequeña María, mariposa del alma. Yo quisiera, quisiera, aunque no entiendas nada, y que tú me pidieras con tu mano estrellada una tierna balada para dormir muñecas cada noche en tu cama, y que tú me pidieras con tu risa de niña una luna lunera para abrigar tus sueños con olor de azucena. En los años 80 entra en la política activa, formando parte de una candidatura de la izquierda nacionalista que se conforma para las elecciones al Parlamento Canario y es elegido parlamentario. Lezcano poseía un pedigrí adecuado para ejercer como figura decorativa. Entiéndase esto en el mejor de los sentidos. Era aquel un batiburrillo de siglas e ilusiones nacionalistas que años después se verían abocados a un cambio de rumbo, derivado en parte por la frustración a la que los arrojaban las urnas tras cada nueva consulta electoral. En esos años realiza algunos viajes al extranjero y algunos de los países visitados que conservaban regímenes comunistas son observados de cerca por el poeta con decepción. Yo recuerdo siempre la ironía de Pedro, en algún momento era auténticamente especial. Un día, los universitarios de la Universidad Católica de Chile armaron un zipizape de 3.000 pares de demonios en las avenidas aquellas de las que hablaba Allende. Y en medio de la trifulca, la policía, el no sé qué, las bombas de agua, las porras, los gritos, los tiros, los disparos de bola, yo le pregunté a Pedro, Pedro, ¿tú qué hiciste? Y me dijo, estuve intentando mantenerme, pero al final un trote circunspecto. Yo creo que eso a él lo reflejaba. En algunas de esas ocasiones es acompañado por sus amigos de Mestizay. Lezcano recita y los entonces jóvenes músicos ponen música a sus poemas. Sale un joven de su casa, de una isla más allá del mar, con su voz y su guitarra, una boina guerrillera y poco más. Y se enrola con sus sueños en un barco que sale a pescar hacia aguas de Terranova, deja atrás un cargamento de amores primeros. Y habanera trova y la era pariendo un corazón.
trópico de Cáncer sopla velas sobre el Ecuador y hace el poema de un barco cubano de pesca el Playa Girón. En invierno llegan a un puerto del otro lado del mar, baja tierra descubriendo los brillos del primer mundo, tesoro de Alibaba, que a saldo venden los indios en los bazares de mi ciudad. Trovador de sueños, navegando, trovador de sueños, va cantando, trovador de sueños, navegando, trovador de sueños, va cantando. Una vieja pintada de fiesta le da un vaso que ha de masticar y en un segundo pasa la vida con las mil dudas que deja atrás. Más decide regresar al barco, madre, calle, patria, ciudad llena de gente y razones, gente que roba comida y después da la vida, gente que son sus canciones y escribe la historia del Playa Girón. Trovador de sueños, navegando, trovador de sueños, va cantando. El Bate confesaría a algunos de sus íntimos que dos de los peores momentos de su compromiso político fueron la invasión de Checoslovaquia en 1968 por los soviéticos y la asunción de la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, que ejercería desde 1991 a 1995. Cabeza de lista electoral cabildicia de la entonces recién creada Coalición Canaria, se convierte en presidente de la Corporación Insular con la ayuda del Partido Popular, gracias a una moción de censura realizada en contra de Carmelo Artiles, socialista que presidía la institución desde dos legislaturas atrás. La finca de Osorio, que había pertenecido a una familia de rango aristocrático de Gran Canaria y que fue comprada por el Cabildo de la isla en los años 80, fue su último paraíso terrenal. En mitad de las contiendas políticas, combatía la incomodidad de ejercer su cargo institucional, escapándose, siempre que podía, a los espacios arbolados y al silencio recogido de aquella naturaleza de medianía en busca de setas. Nos íbamos a comer churros a una churrería que estaba en la calle Carvajal. Y en esa churrería, él se lamentaba mucho, no de la posición que tenía, sino de la actitud y de las irregularidades que existían dentro del mismo cabildo. O sea que yo encontré a un presidente del cabildo y a un hermano que seguía siendo honesto con él mismo y con la vida. Había una frase que ahora ya la oigo poco, pero que se decía mucho, que en política tienes que tragar muchos sapos. Entonces él, teniendo la responsabilidad de la presidencia del cabildo, pues me imagino que tuvo muchas cosas que no le gustaban, tuvo que pasar por ellas, y muchas cosas que quiso hacer, no pudo llegar a hacerlas del todo. Creo que Pedro nunca estuvo convencido de su actividad política, pero no hizo un bien, que esa legislatura se terminara
los 4 años, que no hubiera ruptura, y sobre todo nos dio un ejemplo a muchos de los consejeros y consejeras que estábamos a su lado y que seguíamos las directrices que marcaba el grupo, ¿no? No sentó bien entre la clase política a la que había pertenecido, incluso entre algunos de sus compañeros de partido, el discurso que leyó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de su investidura como doctor honoris causa tras su retiro de la vida pública. Creo que la política en general desprende suficiente pestilencia para ahuyentar a las personas sensiblemente honestas. El encumbramiento de los mediocres hasta el escaño de los dirigentes produce un inevitable hastío ciudadano, el mismo hastío que impulsó a los jóvenes franceses del 68 a clamar por las calles la imaginación al poder. El grito era tan optimista como erróneo, porque la imaginación puede engendrar monstruos. Lo que correspondía ensalzar hasta el poder no era solo la imaginación, sino también la inteligencia, la probidad, la calidad humana de que suele carecer. Esa imagen que la política está por encima de todo y que hay una profesión que es la política, yo creo que es lo que él intenta combatir y decir que la libertad, y es verdad que estando en un grupo, en una organización, en un partido, la disciplina, etcétera, etcétera, pero sobre todo en épocas pasadas, hoy en día, yo creo que deberíamos acostumbrarnos o intentar acostumbrarnos a que en un partido la gente votara distinto, sin que nada se cayera abajo. El achaque de una enfermedad que merma su hasta entonces envidiable salud y el fallecimiento de Mayles Cano, su primogénita, le entregan los 2 últimos años de su vida a un pesimismo existencial lejano a su forma de ser hasta entonces. Salió de aquello, maltrecho, jodido, y menos mal que le acabó matando, porque así pudo evitarse todos los dramas que... Bueno, se gozó la muerte de May, pero los siguientes no lo sufrió, mi madre sí. ¿Y cómo recuerdo todo aquello? Como un infierno. Fallece en la isla que lo acogió cuando niño, Gran Canaria, el 11 de septiembre del año 2002, a punto de cumplir los 82 años. Para saber que te llevo en el costado clavada, no has de leerme la mano a devastar mi palabra. Mas si la quieres leer, verás tan solo sus rayas, los caminos de una isla que se llama Gran Canaria. Caminos que me conducen, sombreados de esperanza, roques que no se nublan y a piedras enamoradas de dialogar con las cimas de cumbres que no se alcanzan. Mas yo aprecio sobre todo tus descartes de baraja, los rincones que convencen con pestañas de un faro que da sus vueltas, ágil de luz y de alma. Para saber que te llevo en el costado clavada, o has de verme la mano a devastar. Si la quieres leer, verás tan solo sus rayas, los caminos de una isla que se llama Gran Canaria.
todo se irá y volverá. Todo vuela a ser mañana. El mar, las islas, el viento, la sed, la angustia y el alba. Desde aquí en adelante me seguirás en la marcha. Para saber que te llevo en el costado clavada, no has de leerme la mano, ha de bastar mi palabra. Así la quieres leer, verás tan solo su rayo. Se llama Gran Canaria, que se llama Gran Canaria. Mis méritos isleños son de fallecimiento. Yo tengo un trozo de un poema, de una elegía que hice Alonso Quesada al descubrir su busto, que decía algo así como: yo quiero hilar tu sueño y tu sendero, que aunque esta no es mi tierra porque nací en llanura, sino por nacimiento seré por sepultura canario, por derecho de muerte y porque quiero. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver.